tal? Es un gusto saludarles. Bienvenidos a esta su casa, Minuto 44, la verdadera cara del deporte. Y bueno, y usted ya lo vio. El boxeo de Jalisco tiene sus altas y sus bajas. Ha tenido campeones más de 22, 23 campeones, si no es que más, aproximadamente campeones mundiales ha generado esta tierra jalisciense. Testigo de esto y de mucho más es sin duda un gran hombre. Es el señor Julio Cardona Amézquita, a quien damos la bienvenida a esta su casa y agradecemos el que esté aquí. Mi querido Julio, ¿cómo estás? Buenas noches, pues no, gracias por la invitación. Y aquí estamos para platicar sobre el boxeo. Me atrevo a decir que quien tiene la voz autorizada en lo bueno, en lo malo, en lo regular, durante muchos años es precisamente Julio Cardona. Julio, nacido en Lagos de Moreno, Jalisco. Hace 76 años. 76 años. ¿Cómo fue que te involucraste en el boxeo? Mira, yo desde que tenía la edad de 6 años me empecé a ir a las carambolas que se hacían en una arenita que se llama Arena Juárez, ahí en Lagos de Moreno. Entonces ahí nació a mí la inquietud por el box. Y siempre no fui un peleador bueno ni de línea porque a mí se me zafaba un hombro. Y entonces el doctor Ambriz, que en paz descanse, me recomendó mejor dedicarme a enseñar lo poco que en ese tiempo yo sabía, que se ha aprendido, y en el box nunca se acaba de aprender. Yo tengo 59 años y todavía hay que aprender mucho, Sergio. ¿Mucho? Mucho todavía. Y más con esta evolución, ¿no? Esta... Ah, no te tocaba el box de mujeres y hoy lo vemos. Andale, ya con más frecuencia, exactamente, ¿no? Y han salido muchas muchachas buenas. Y también no más que el box de masculino se ha estado deteriorando mucho, porque tú sabes que antes el boxeo amateur era puro boxeo fino, limpio, puros golpes limpios, nada de potencia. Ajá. Y esos voladotes que tiran ahora que dicen puntos, antes eran faules. Exactamente. Y antes era un boxeo muy fino, muy bonito, porque el boxeo es bonito, y más el amateur. El amateur, y desde ahí se iba, el amateur te daba mucha velocidad, lo platicábamos antes de entrar, certeza, puntería, sí, quizás no la potencia que se requiere para el profesionalismo, pero eso se encargaba precisamente Julio. Ándale, de hacer los entrenadores que pegaran más recio. Y eso, perdón, ay, ya se me estaba. No, y queremos agradecer ahorita que nos trajo algunos ejemplares de este... Pues en memorias de Julio Cardona, del cual estaremos hablando. Y bueno, la dinámica es de que por medio de redes nos haga saber su sentir de que si quiere. La verdad es que vale la pena muchísimo la historia de lo que ha sido la trayectoria de Julio Cardona dentro del boxeo. Personajes que no se pueden olvidar. Uno de ellos que se nos acaba de adelantar, perdón Julio, pero es importante, el doctor Aurelio Álvarez Plasencia, que estuvo mucho tiempo. Aquí está, lo vamos a poner, ¿sí? Le ponemos aquí, muy bien, ahí para que no me regañe Octavio Flores, ahí está, ¿sí? Está precisamente Memorias de Julio Cardona. Esto era para la celebración de los 50, me dice 59 ya. Estamos preparando el otro para los 60. Sí. Mire, hay una foto que se la voy a mostrar y la verdad es que es muy bonita, un gran recuerdo. Y usted me va a decir, es la de abajo, mi querido Edgar Ochoa, es esta. A ver si reconoce a ese personaje que está, además del señor Julio Cardona, pues sin duda un gran personaje. Sí, ahí lo está viendo, es precisamente don Vicente Fernández. Mi gran amigo don Vicente, un saludo donde quiera que esté. ¿Que lo entrenaste? Y aquí andamos. Ahí va a ir a entrenar al Coliseo y cuando te cataba ahí en el... ¿Cómo se llama? El Zarape. El Zarape. Y allí tuvimos el honor de, pues cuando era pobre, ¿verdad? Cuando le batallaba, mi querido. Sí, pues le estuvimos batallando. Ahí estábamos, sí. Mira, todavía igual. Bueno, no fue buen boxeador, por eso no, se dedicó pero a la se cantada. Dedicó al canto y fue un buen cantante, el mejor del mundo para sí, mí. Sí, la verdad. Mi querido Julio, bueno, a fin de cuentas, bueno, el boxeo de Jalisco empieza. A ti te tocó... Pues prácticamente la inauguración de la Arena Coliseo. Así es, mire mi Sergio, se inauguró con José Medel y Chiqui Rosales, 22 de junio de 1959, fue la primera función que hubo en la Arena Coliseo, porque en ese tiempo tenemos pues la facilidad o el orgullo de decir que Jalisco hacía dos funciones por semana, sábados y miércoles. Miércoles. Y los miércoles eran 3/4 de arena y el sábado era un lleno total. Ajá. Se abrían todas las puertas para que saliera la gente y ahora pues claro. Ni con la lucha. ¿1900 qué? 59, 22 de junio. 59. No, pues ya estaban de los peleadores. ¿José Becerra ya estaba?
No, todavía no. Todavía no. No. Efren estaba chiquillo, todavía peleaba en las carambolas. Entonces, todas esas camadas de boxeo desde esa época las he vivido. Claro. Y de algún modo he cooperado con los que han sido campeones del mundo, con los que no han llegado, pero por mí pasaron muchos peleadores, aún ya incluyendo a Mario Díaz. Mario Díaz. Que para mí ha sido el mejor peleador que ha existido en Jalisco, y casi en el mundo puedo asegurarlo, porque como ese peleador, yo en el tiempo que tengo no he vuelto a ver otro tan fino para boxear. Por su figura, estilo. Era un estilazo hermoso que tenía Mario Díaz. ¿Sí? ¿Te tocó trabajar con Todavía él? Me tocó subirlo a pelear. ¿Qué le decías a un peleador con esa característica? O sea que Mario, no sé, a mí en ese tiempo me escogían para que yo los entrenara y los subiera. Bueno. A ver, don Julio, no nos adelantemos tanto. En la inauguración de la Arena Coliseo, ¿en ese instante también llegaste al gimnasio? No. Nosotros, mira, si tú no recuerdas, estás muy chavalo todavía. la arena duró casi 2 años cerrada y terminada por cuestión del STIC y el otro sindicato. Eran 2 sindicatos que estaban peleando, ¿no? Entonces, ya después de que se arregló, que fue don Julián el que rompió esa huelga, ya se inauguró. Ajá. Y esa fue la primera función que hubo. En ese tiempo no había lucha libre, no había puro box. Sábado y miércoles. Uh-huh. ¿Llevas la cuenta de los campeones que tuviste? No, Sergio. Digo, hay quienes irlo ya, pero... No. Es que a mi edad ya se me olvida todo. Se me olvida lo que hago ahorita y de hace 10 años me acuerdo. Claro. Tú dijiste, no fuiste gran peleador por tu lesión, por tus cuestiones físicas, pero sí has sido un gran entrenador, Julio. Pues, la gente... ¿Quién te enseñó? Dinos. Mira, mi manager, la primer persona a mí que me enseñó se llamaba Manuel García Santís. Le decían el Pegaso. El señor ahí me enseñó lo mucho, lo poco que yo he aprendido y sigo aprendiendo más de otros personajes. Porque don Nacho también me enseñó a mí muchas cosas. Había un señor americano que tenía un gimnasio del ayuntamiento. No recuerdo su nombre porque era un poco trabajoso. Ese señor me enseñó cómo arreglar los implementos para las cortadas y todo eso. O sea que yo he recibido asesoría de muchas personas. Ajá. Yo siempre me ha gustado siempre aprender. Del más humilde se le aprende y del más tonto también se le vuelve a aprender. Entonces, hay cosas que nunca debes decir tú. No, yo ya sé. El boxeo es tan amplio que nunca se acaba de aprender. Claro. Tu primer boxeador... Mira, fíjate, antes, ahorita estos señores de la comisión de box, desde hace ya 7, 8 años, no ha servido la comisión de box porque tienen licencias nomás a lo tonto. Yo me hice manager con 5 peleadores que exigía la comisión de box, que en ese tiempo me regaló don Nacho Silva a José Luis Castillo de la Virgen, Sergio Rodríguez, uh-huh, un peso welter, Rubén Santillán, Mario González y un chamaquito, un peso mosquita que le decía el camellito. Con esos 5 peleadores, dio 5 contratos, me extendió la comisión de box mi licencia. Hoy ya no, ya cualquiera dan licencia. Ah, y pasé un examen de 103 preguntas que en ese tiempo se las hacía don Moisés del Razo Torres. A todos los que iban a hacer, desde ayudantes primero pasaban un examen. Ahora no, ya cualquiera es manager. Don Estos Moisés presidencia... era parte de la comisión. Sí, ajá. Él era el secretario y era el que pasaba uno los exámenes. Ya pasaron los exámenes con él, ya te tenían tu licencia. Claro. Y que había verdaderamente una instalación de la comisión. Exactamente, fija. Fija. Y que para ir ahí tenías que llevar una carta de la Unión de Manejadores firmada por 3 managers. Para que te pudieran hacer los padrinos, examen. Ah, muy bien, o sea, en el buen sentido. Exacto, o sea, sí. Recomendar, ¿por qué? Porque era algo porque que ya sabías. Ya hoy, efectivamente. Hecho. No, hoy no. Oye, cualquiera les dan licencia. Bien. Fíjate, el otro día estaba viendo un contrato, que por ahí tengo una copia, de un peleadorcito que le dice que le dijo el presidente de la Comis, sí, yo te doy la licencia, nomás fírmame este contrato. Un contrato a nombre del hijo de él, no. Y un contrato sin firmas, sin testigo y sin nada. ¿Crees tú que sea válido? No. La verdad es que se ha perdido mucho de esto y al volver de la pausa, mi querido Julio, si me permites, pues estaremos tocando este tema que es de mucha trascendencia. La comisión de box, llámese cual sea y sea de donde sea, la verdad es que sí hace falta.
señores, hace algunos, bueno, ya algunos años, 2 años, estuvo aquí en este mismo programa una regidora de Guadalajara diciendo que la reestructura de la comisión que ahora sí iba a nombraron como presidente al señor Flores. Jorge Flores. Jorge Flores. Bien, supuestamente ahí creció la expectativa. Creo que hasta tú te la creíste, mi querido Julio, pero bueno. No, sí. Yo vamos inclusive por partes. Me puse a sus órdenes para poder cooperar y asesorarlo en lo que fuera necesario. Sí. Pero ¿cómo se extrañan nombres como el señor Moisés del Razo? Torres, sí. Doctor Ambriz. Alfredo Ambriz, no médico. Hemos tenido un jefe de servicios médicos desde que él murió. Por eso digo que las comisiones de Vox son fantasmas. Mientras no exista un jefe de servicios médicos, no puede existir una comisión de Vox. ¿Quién más estaba en esa comisión o conformando en esa comisión? Que yo no sé si el doctor de Alba, acuérdate, el doctor de Alba. Y había otro doctor y había dos enfermeras. Sí. Hoy cortan un muchacho y no pueden ir a suturarlo. ¿Por qué? Porque no hay más que un doctor que sabe dónde lo agarren. No, que hasta el último. Y además, entonces, había una enfermería adecuada para atender ahí. Porque el doctor Ambriz a mí me tocó, y lo digo con gran satisfacción, estar en la Arena Coliseo. Había un lugar abajo de la gradería, salía en el túnel, y ahí había una enfermería muy bien equipada, y ahí nos permitía a los medios de comunicación pues ir y ver. Y ahí el doctor Ambriz me enseñó a diferenciar cuál era el golpe de un cabezazo y el golpe de puño. Limpio. Limpio. Era el golpe de cabezazo, se ve mayugado. Sí, y el golpe es como un navajazo. Un golpe recto es un navajazo. Sí. Y un cabezazo es un tope que explota, que explora, que estalla. Que estalla. Entonces son más golpes ilícitos. Y además agarraba precisamente a los medios de comunicación y decía, a ver, y te enfadaba. Y eso hoy ya no lo vemos. No. Nos han mandado curar a la Cruz Verde o a la Cruz Roja. Ya no hay doctores, paramédicos, son los que llevan, y eso pues no es correcto. Claro. Las licencias llegaban y te pedían tu licencia y te la sellaban ahí. Hoy y hay te eso. Daban tu descanso. No, ya no hay nada de eso. Ya no hay hoja de descanso, ya no hay nada. Hoy pelea un muchacho, mañana pelea en otro lado. Ya no hay ninguna orden. Yo le dije a Jorge Flores, a ti te pusieron para que pongas orden. Y tú has puesto el desorden. Julio, tú has estado a lo largo de todos estos años, te ha tocado vivir esto de muy cerca. Pero el mismo conflicto, el querer destacar, el querer, ¿no ha sido la causa de ustedes mismos que lleve a esto? Mira, es que antes nos hacía el presidente municipal la invitación de llevar una terna. Y él decía, es este. Eso era muy bonito. A la unión la tomaban en cuenta. ¿La votaban o la elegían? No, elegíamos 3 personajes para que fueran presidentes de la comisión de Vox. Entonces ya el presidente municipal decía, este. Uh-huh. Nosotros no le íbamos a decir cuál. Llevábamos 3 nombres y 3 currículos. Y él decía, este es. Claro. Con eso. Ahora no. Ahora lo agarran entre el público, yo creo, y es el que mete. No, eso no. Ahora, esto lógicamente ha traído pues mayor desorden, ¿no? Mayor falta de conocimiento. Ahora ya todas las peleas las arreglan, ya saben cuál esquina va a ganar y cuál va a perder. Sí. Pues eso ya no es el box. El box ha perdido mucha seriedad. Ya no es el box. ¿Tú te acuerdas cuando se hacían la coalición los miércoles y los sábados? Eran peleas bonitas, bien hechecitas. Claro. Hoy no, en un round ya se noqueó. Y resulta que salían mucho mejor las ahora sí que los respaldos que las mismas estelares a veces. Ahora, si tú te acuerdas, Sergio, presentabas tu programa de la comisión de Vox, tus 5 peleas y tus 2 emergentes. Hoy meten 14, 20 peleas. ¿Para qué es eso? No. Y tenía que estar... porque se anunciaba también el emergente. Es que cuando tú llevas el programa, lo que hacía el presidente de la comisión de Vox y el secretario, sacar los récords de cada peleador y ver que las peleas tuvieron parejas. ¿Se ha perdido los récords? No, todo. Ya perdieron todo. Ese par de personajes que hubo últimamente, el señor Galeno y este que está ahorita, echaron a perder el box. ¿Se puede recuperar? Sobre todo lo digo, Julio, por la protección de los púgiles. Creo que son los... Ahora, fíjate bien, darle una licencia a cualquier persona como manager, la vida del peleador está en tus manos. Tú debes de saber hasta dónde puede seguir el peleador y hasta dónde no.
¿A ti te ha tocado vivir episodios muy fuertes? Muy fuertes. Drácula Derbez, Arena Coliseo. Mira, fíjate, toda la gente ignora esa muerte del Drácula. Yo te la voy a explicar. Fue muy sencilla. Yo estuve ayudándole al Cuyo. Y estuvimos en el desvestidor, yo y el Cuyo y el Drácula. Y el Drácula ya ves que hacía unos ejercicios durísimos, mano. Y ya cuando llega Arturo y le dice, muchacho, vámonos. Entonces yo agarro el balde, Arturo se va adelante y yo me voy atrás. Y el Drácula hace una pirueta fuerte y pega aquí así en el puro filo de la dala. Era una viga. Y cayó. Voltea Arturo y le dice, vámonos. Ya se fueron. Él, yo para mí ya iba muerto desde ahí. Sí, porque incluso fue Jorge Vaca, ex campeón del mundo, y yo hablé con él y él me decía, Sergio, no le pegué como para hacerle tanto daño. No, él se pegó, yo vi que él se pegó. Ajá. Y esa muerte, la verdad, de alguna manera, y estando ahí los servicios médicos, de alguna manera... Pues por no eso que nadie se dio cuenta, nadie. Ajá. Yo iba, Arturo iba adelante, aquí ve el Drácula cuando hice esa pirueta y se pegó aquí, y yo iba aquí atrás. Claro. Esto es algo que de veras a veces se ha minimizado, Julio, en las peleas. En Vallarta hubo una, en Zapopan hubo otra muerte, y la verdad a veces como que esto, no sé si decirlo de esta manera, pero parece que se hace normal y no debe de ser normal esto. No, el box es peligroso porque todos los espectáculos de contacto son peligrosos, y más el box, pero hay que tenerle más cuidado. Ahora, este señor que está ahorita en la comisión de box, llegan los peleadores en la noche y, oye, no puedo ir al peso. No, así pelea. ¿Cómo pues? Yo me acuerdo que la comisión tenía una instalación donde tenían precisamente las licencias, los récords, llevaba, se atendía al peleador, se hacían los pesajes en la comisión. Fíjate, sí, no, ahora ya los hacen hasta en la calle. Ya, donde quiera los hacen. ¿Por qué? Por falta de seriedad del presidente de la comisión. ¿Para qué lo ponen? ¿Para que haga lo que los empresarios digan? No, señor. Yo soy el presidente y aquí están mis instalaciones y aquí se llevará el peso. Claro. ¿Se puede rescatar esto? ¿Peleador que no tenga licencia? Sí se puede, ¿por qué no? Sí se puede. Se ocupa que pongan un presidente que tenga orden, que sepa decir. Claro. Que no lo manejen. Que no lo manejen. Que no lo manipulen. Sí. ¿A ti te ha tocado de alguna manera todo esto? Yo hablé con la regidora, fíjate que nos citó y me dije, me dice, oiga, señor, yo lo que veo usted quiere la comisión de... No. Nunca voy a ser presidente porque nunca voy a dejar de ser manager. Y aparte de eso, a mí no me interesa eso. A mí me interesa que pongan una persona que sepa manejar, que enderece lo que tiene en chueco hace 10 años. Julio, te iba a hacer esta pregunta. ¿Sí hay quien hoy en día pueda ocupar ese cargo como debe de ser? Sí debe, cómo no. Mira, si nada más el presidente municipal que sepa. ¿Tú te acuerdas de Rubén Álvarez Contreras? Sí. Que era procurador de justicia. Sí. Ese era el presidente de la comisión de box. De esas personas, de esos personajes de ese tamaño ocupamos. Que están enterados que les llevan. Gusta el box y que tienen la facilidad suficiente para decir, señor, ese programa no se lo autorizo por esto y por esto otro. Y que no lleguen empresarios de que, no, es que sí, se enojen, en fin, porque eso es lo que vemos y hemos visto. Yo, ¿no? Para mí es el mejor presidente que ha existido en toda la comisión de box que... En mis 59 años que tengo aquí. Bien, al volver tocaremos otros. Hay muchos temas con gran historia que de rico Jalisco en el boxeo, tanto amateur, pero también sobre todo en el profesionalismo. A ver si nos alcanza el tiempo. Por lo pronto vamos a una pausa. Minuto 44, la verdadera cara del deporte. Gracias por seguir con nosotros en la historia del boxeo, este recorrido con el señor Julio Cardona a Mezquita. Julio, hablábamos en la pausa de que precisamente llegaba y promotor en aquel entonces, Julián Sánchez Ortega. Ortega, el papá. Padre de mi compadre. Padre de tu compadre. Y ahora le decían, señor, este programa no venga la semana que entra. Entonces tenía que hacer lo que se tiene que hacer para que se le pusiera el programa. Exactamente. Y ¿sí? Así debe de ser. Ahora no. Llévanlos. Oye, fíjate que mi peleador no pudo ir al peso. Que lo traigan a la noche. Del día de la pelea. Oye, ¿cómo? Ahora yo recuerdo que el doctor Ambriz checaba y verificaba todos los peleadores de la función, e inclusive hasta los respaldos. Así es.
Porque antes, fíjate, antes de darte un permiso para ir a pagar tu licencia, primero pasabas por el doctor Ambriz. Él te dio un papel y te mandaba a Salubridad a hacerte tus exámenes que él ordenaba. Después de esos exámenes regresabas con él y ya decía, el boxeador fulano de tal es normal, se le puede dar su licencia. Ibas, sacabas una ficha a la comisión y ibas a la tesorería a pagarla. Llevabas esa ficha ya pagada y a los dos días te daban ya, tu licencia. La licencia. Ya, para todo el año. Y ahora no traigo licencia, no le hace. Así. Había también sanciones para los que verdaderamente no descansaban, porque eso era evidente. No, no. Te daban el descanso, él lo ponía. Tú peleabas un round, dos o tres, según como usted, le ponía 10, 15, 20, hasta 30 días lo máximo. Y no se violaba. No se podía pelear. Exacto. Y ahora no, ahora pelean aquí y a los 8 días vuelven a pelear, el otro día, ese mismo día, inclusive yo te aseguro que hay personas que ese mismo día han peleado. Sí, 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 hemos sabido. Unas en San Pedro y otras acá. Sí. Así yo los he visto. Hay un nombre que no podemos pasar por alto y que muchas veces lo hemos omitido. Y creo que es un gran orgullo para nuestro estado. No sé si él haya sido o no jalisciense, pero que estuvo mucho tiempo, que fue referee internacional don Anselmo El Güero Escobedo. Como él, no ha habido. Está no, si era de Chucho Jalisco. Y Pablo. ¿Sí? Ahorita Francisco, sí, en la actualidad, sí. Chucho y Pablo. Pero don Anselmo fue incluso referee internacional. Muy buen referee. De los mejores que ha habido en el mundo. No nomás en Jalisco, en el mundo. Y sí fue jalisciense. Sí, era jalisciense. 100%. Platícanos, ¿tú lo conociste? ¿Tuviste relación? Muy serio él, grandote, sí. Sus cejas güeras, ¿no? ¿Qué platicaban? ¿Qué decía? Porque era bueno, muy profesional. Bueno, mira, primero él tenía un compadrito, era como lo trataba uno, él era una buena persona, ¿no? Personaje. Y también, fíjate, tuvo muchos errores como refere, como todos somos humanos, ¿no? Pero él sí tenía el valor de decir y la regué. Claro. Así con los... Por eso llegó a ser tomado en cuenta a nivel internacional, ¿no? Por el Consejo Mundial de Boxeo. Consejo Mundial, uno de los mejores refes que tuvo el Consejo Mundial. Ahí creo que también se equivocó, no dejó escuela, ¿por qué? Mira, no dejó escuela porque no a toda la gente le interesa ser refere, fíjate. He hecho yo más referes actualmente en mi gimnasio, que tengo 22 años haciendo box amateur cada semana, cada sábado a las 6 de la tarde, cuando gusten ir. Hago box amateur, entonces de ahí he sacado yo muchos referees. Uh-huh. Pablo, pues de ahí salió. Pablo. y que igual viene, no gana, no sé, no, la proyección, ¿qué pasa? Es que ¿se en el pierde? Box amateur no se cobra, ni se paga, ni nada. Ahí es el box más limpio y hermoso que hay, mano. Ajá. Yo por eso yo cada 8 días me divierto. Cada 8 días digo 10, 12, a veces hasta 20 peleas. De ahí salió el Canelo. El Canelo, sí. De ahí sus primeras peleas, ahí las hizo. Entonces el día salió y el otro día fue Chepo seguido, voy y me lleva gente, o me manda. Pero nunca han dejado de echarme en la mano todos, ¿no? Mis respetos para todas las personas esas que, pues nos gusta el box y estamos dentro del box y de algún modo nos ayudamos. Claro. Y a mí en ese modo, Rigoberto Álvarez también salió de ahí. Rigoberto. También ahí peleó mucho de amateur y también me manda, ahora ya tiene su establo de peleadores, también me llevan. Hasta se ha perdido esa palabra, establo. Ándele. Exactamente. Se ha perdido y anteriormente era muy común el establo de Cardona, de Nacho Silva, de la Negra Rodríguez, el establo. ¿Por qué se ha perdido eso? Pues se han perdido muchas cosas, mi Sergio. ¿Por qué? Porque entra mucha gente nueva que desconoce lo que es el box. Ajá. Y es lo que nos está pasando. El boxeo no ha progresado. Y luego hay muchos piratas. Sacas un con peleador. El ojo parchado, no, con de los derechos ya. Llegan al gimnasio y les gusta un peleador y se lo llevan. Se ha perdido esas ¿pero garantías? ¿Por qué? Porque no tenemos autoridad en la comisión de box. Claro. Si tuviéramos un presidente, oye, ese peleador es de Julio, a ver, llámalo. ¿Por qué se va a ir? A ver, anteriormente, que yo me acuerde, no existía más que la comisión de box. No sé si porque no hacían, los municipios no promovían, pero era la comisión de box de Guadalajara. Y parecía que era el manejo, porque también se controlaba Ocotlán, también se controlaba otros. No había más que esa comisión y era cuando más efectivo. Hoy resulta que Ocotlán tiene, que todo mundo tiene, no, y no hay control. Mira, de mi pueblo, en Lagos de Moreno, también hay comisión de box y han salido campeones del mundo. Ajá. Los Vargas de ahí salieron. Y tienen peleadores también, y buenos peleadores, ¿eh? También hay comisión en Lagos, en El Salto, en Ocotlán,
Pero parece que se estuvieran, pero que estuvieran peleados, porque antes se pasaban y se decían las comisiones, se boletinaban a los que, a los managers, a los peleadores. Porque había una unión de manager muy fuerte, que nomás la controlaba en ese tiempo Casillas, don Nacho y don Ramón. Y don Ramón. Eran los tres fuertes aquí. Y en México, don Pancho, don Lupe Serrano, Lupe Sánchez y el Cuyo. Los tres. Dominaban todo el país, ¿eh? Pero había convenciones nacionales cada seis meses donde tenías un problema. Yo llegué a pagar peleadores de México que se venían para acá, yo los tenía. Sí. Me decían, oye, Julio, esos peleadores de fulano de tal, págale, ¿quieres 5,000 pesos? Llévaselos. ¿O te los mandaban? Hey, también. Te hablaba el Cuyo, te hablaban ellos, oye, ¿me ayudas? Porque esa no puedo ir y tengo que atender. Así se manejaba, ¿no? Así se manejaba. Había respeto, había lealtad. Había respeto y lealtad hacia él. Y ahora no, ahora un peleador amateur se te respetaba. Ahora no, dura 5 años para ser un peleador y ahora no, pues ya anda con fulano de tal. Oye, mi trabajo de 5 años. Y no hay garantías. Un peleador no puede darte resultado hasta los 5 años. Mínimo 5 años. Hay 50, 60 peleas que haga. Hablando de peleadores, hay muchos, mi querido, pero hay algunos significativos. Juan Carlos el Griego Salazar, güero de Ocotlán. Bien parecido el carajo. Sí, bueno, con un muy ángel serio. Grandísimo. ¿Dónde anda? Ese lo llevé invicto en 25 peleas. Y pues en ese tiempo, pues había pocas relaciones, había pocas. No había tanto campeonato del mundo como hay ahora. Si no, todos peleadores habían sido campeones del mundo. ¿Entiendes? Pero ahí radica en Ocotlán. En Ocotlán. En Ocotlán. ¿Sigue metido en el box o ya? Ya no. Tiene ciertos negocios de bisuterías y cositas así. Buen peleador. Pero muy buen peleador. Bueno, dices aquí en tu libro, eso, que el mejor peleador, Wilibaldo Salazar. Obtuvo 7 títulos. Pero no fue campeón del mundo. Pero el campeón del mundo me falló. Me falló 3 veces. Porque 3 veces lo coloqué para jugar el campeonato del mundo y no llegó. No llegó. Ay, miedo escénico, ¿qué pasa? Porque déjame decirte, a mí me tocó verlo. Tú decías, Sergio, el cruzado de derecha es el arma vital de este muchacho. No, hombre. Y era cierto. ¡Pum! Tumbaba paredes, carajo. Ese era el cruzado. Y fracturó a 2 o 3. No, Isidro Pérez, creo que fue. Isidro Pérez siendo campeón del mundo. Y al otro muchacho invicto que tenían acá en Estados Unidos, que hace rato tiene el nombre, ya se me olvidó. Ajá. Dani Romero. A Dani Romero también lo fracturó y lo quebró de esta parte de aquí. ¿Qué pasó con el Willy? Pues actualmente trabaja ahí en el Seguro Social, aquí en la 44. Tiene, no sé si es camillero, cocinero, pero tiene un buen trabajo. Ajá. Se le paga muy bien ahí. No tiene ninguna necesidad económica, vive bien. Claro. Pero sí, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué no fue campeón? No llegó. Tenía todo. No llegó lo mismo el camello. Es Juan Carlos Rodríguez, el camellito. Oye, hizo 14 o 15 defensas a título nacional y nunca perdía. No perdió nunca su título. No. Es más, nadie quería pelear con él. Nadie. Pero el Juan Carlos, el camellito Rodríguez, salía de México y no ganaba. Y no ¿Qué ganaba. Pasa? Mira, yo tuve un arreglo con Rogelio Robles por $150,000 para 3 peleas. 2, que yo iba a escoger los rivales y la buena, y sí, nos escogía. Uh-huh. Y no quiso firmar. Dijo, no, yo... Bueno, ni modo. No está en que yo no haya podido. Tú no quisiste. La verdad es que sí es cierto. O sea, y hoy ese tipo de talentos, sigue habiendo muchachos de esa cantera. Y bueno, se siguen de alguna manera, pues digamos, perdiendo. Yo sigo produciendo material. Ya no porque yo lo voy a llevar, porque ya soy un anciano. Estoy viejo ya. Pero si ellos aprenden en el gimnasio y se van con otro que los puede llevar, queda bien que los lleve. No. Le digo, yo no tengo ninguna necesidad de nada. Les digo, yo no ocupo dinero, lo que ocupo es salud. Nada más. Nada más. Vamos a hacer una pausa, mi querido Julio Cardona Amézquita. Y bueno, pues regresaremos porque hay muchas historias calladas de ahí de la Arena Coliseo. Y al volver precisamente en el gimnasio de la Arena Coliseo, donde trabajabas con la Negra Rodríguez, con don Nacho Silva, tú y algunos otros managers más, ahí hay muchas historias y muchos personajes visitaron estas instalaciones. Minuto 44, la verdadera cara del deporte. ¿Qué tal, seguidores de Minuto 44? Como ustedes saben,
Los grandes espectáculos deportivos como Juegos Olímpicos, campeonatos mundiales o campeonatos regionales son eventos de resonancia global muy gustados y apreciados no solo por los aficionados, sino centralmente por las corporaciones ligadas a esta actividad, desde la cual logran engarzar en la agenda deportiva los procesos de producción, comercialización y consumo de los bienes y servicios que se generan en ese ambiente reconocido como industria deportiva. Esta industria, en el sentido más amplio, debería de caracterizarse por promover una gran base de practicantes de la actividad física deportiva, en la que las posibilidades incrementales del entrenamiento para mejora del rendimiento físico competitivo se aplicarían en razón al talento y a las capacidades detectadas y comprobadas, indispensables para sustanciar y seguir el proceso completo del deporte. Esta industria requiere de grandes inversiones en infraestructura, que en el caso del profesionalismo debe ser sufragada por quienes, sin montarse en el recurso público, realizan y se benefician de los negocios del espectáculo. Pero la inversión fundamentalmente debe enfocarse a aquellos ambientes del deporte que son incluyentes en su práctica, propiciadores de salud, juego, competición de bajo impacto y mejor calidad de vida, como el deporte para todos y la educación físico-deportiva. La industria deportiva, desde la perspectiva mercantil, naturalmente que requerirá para su segmento profesional afianzar consumidores con alto nivel adquisitivo para espectáculos como campeonatos mundiales o Juegos Olímpicos. De ahí el empuje extraordinario del marketing deportivo para mantener y en lo posible ampliar la base de consumidores, es decir, de aficionados a esta interesante actividad cultural. Comprendamos, pues, que la industria del deporte no es solo el gran espectáculo producido por las ligas profesionales, las federaciones deportivas o el propio Comité Olímpico Internacional, generadores globales de más de 500 mil millones de dólares anuales. Esta es una versión de la industria deportiva limitada y acotada solo a ese ambiente de los entretenimientos deportivos, cuyas características fundamentales y actuales no muestra objetivamente toda la gama de actividades del fenómeno deportivo, sobre todo las que incorporan a la práctica diaria de la actividad física deportiva y que benefician directamente a la población en general. La industria del deporte debe ser comprendida integralmente para apreciar en su justa dimensión su aportación al Producto Interno Bruto de cada país a fin de desarrollarla equilibradamente y en su justa dimensión. Les preguntamos a los seguidores de Minuto 44, ¿cuánta salud y mejor calidad de vida les aportará siendo espectadores sedentarios del Campeonato Mundial de Fútbol? Actívese, muévase, al menos camine. Nos despedimos agradeciendo el favor de su atención, recordándole a la vez su práctica diaria de la actividad física deportiva de su preferencia. Muchas gracias.